Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más. Vamos a iniciar en esta hora para alabar y exaltar a nuestro Señor que vive para siempre. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su guianza, que Él sea el que nos visite en esta hora. Señor, te damos gracias por permitirnos una vez más estar aquí, Señor, y alabar y bendecir tu nombre. Queremos entrar a tu presencia, Señor, y entregarte cánticos de adoración, cánticos que te exalten a ti, Señor. Tuya es toda gloria, tuya es toda alabanza, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque tú eres fiel, porque tú eres Dios. Te adoramos y te exaltamos, poderoso Dios, grande y sublime eres tú. Queremos tomar este tiempo, Señor amado, para exaltar tu nombre, para adorarte, para cantar cánticos de que te adoren a ti, Señor. Cánticos, Señor amado, que salen de nuestro corazón dirigidos a ti, oh Rey de Reyes. Te suplicamos que los recibas, Señor, recíbelos. Bendice tu pueblo donde quiera que estén, Señor, y que juntos podamos adorarte y exaltarte a ti, oh Dios. Tú eres fiel, tú eres santo, no hay nadie como tú. Recibe el cántico de cada uno de nosotros.
Recibe el cántico de tu pueblo que se ha unido a esta transmisión, Señor, para poder adorar y bendecir tu precioso nombre. Gracias te damos por permitirnos una vez más poder cantarte a ti, Señor. En medio de tantas dificultades, en medio de tantos problemas, en medio de cuánta cosa, Señor, aquí estamos para alabar y bendecir tu nombre. Gracias te damos, oh bendito Dios. Eso es, levante su voz al cielo y adore su nombre. Gracias te damos, oh Dios. Tuya es toda gloria, tuya es toda alabanza por los siglos de los siglos. Santo, santo eres tú, Señor amado, glorifícate. Glorificado seas en este lugar. Glorificado seas tú, Señor. Te adoramos y te exaltamos. Tú eres santo. Tu gracia nos abraza, tu gracia. Es grande, tu gracia es maravillosa, Señor. Te adoramos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Desde ya bendecimos tu palabra, desde ya bendecimos al que va a impartir tu palabra, Señor. Que tú bendigas su casa, su familia, su hogar, Señor amado. Su trabajo, Señor, lo bendecimos desde ya, Dios amado, quien vaya a traer tu palabra, Señor. Te pedimos por nuestro pastor, Señor, donde quiera que esté, que tú lo guardes. Hermana Betsy, Señor, donde quiera que ellos estén, Señor amado, guárdalos, tráelos con paz, tráelos con bien a casa, Señor amado. Los bendecimos donde quiera que ellos estén, a todo tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Toda tu iglesia, Señor amado, los bendecimos desde aquí, Señor amado, para ti no hay nada imposible. Te adoramos, bendice tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.
puede darle gracias a Él por lo que hizo en su vida. Su amor es tan grande, por eso hoy le adoramos. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Eso es, dígaselo. Gracias al Señor en esta tarde, porque Él es bueno, porque Él es maravilloso. Yo le voy a invitar a que ahí en su casa usted levante sus manos al cielo y le diga con nosotros: digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, solo tú. Amado, gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú una cruz que yo debía llevar, fue por mí. Amado Dios, Jesús, te adoro por lo que hiciste. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí, por lo que
vives. Tu vida diste allí, amado Jesús. Gracias, gracias. Hoy te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Vamos a hacer de este tiempo un tiempo de adoración para nuestro Dios, al único que se merece toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús. Señor mi Dios, al cubierta está de luz.
tiemblan a su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán amado Jesús, su nombre sobre todo es el destino de adorar, y mi ser dirá grande es Dios. Dígase una vez más, su nombre sobre todo es, él es digno de adorar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios.
bendecimos con todo el corazón. Cuán grande es. Cántale cuán grande es Dios. Y todos, todos lo verán. Dios como tú, el firmamento lo anuncia, que no hay otro como tú, tú eres Dios poderoso en el cielo, en la tierra. Aún los demonios se postran ante ti, porque tú eres Dios. Tú eres grande, santo, sublime, poderoso eres tú. Te adoramos, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Tome unos segundos para adorar su nombre. Dígale, tú eres santo. Gracias porque Él se reveló a nosotros. Nos reveló su gloria, nos reveló su camino, el camino hacia el Padre, Jesús. Gracias, muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor, Dios les bendiga, iglesia, sigamos adelante. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo pronto en la iglesia. Y a continuación el mensaje, la palabra del Señor, amén. Dios les bendiga.